a mí, por favor. A mí, mijo. Ey, a mí, yo mío. ¿Quién es? Siete. No, préstamelo, mijo. Nombre, yo fui. ¿Me ayudas tú? ¿Qué hablas inglés? Inertes, macizos, inertes. Nuevos que el día de hoy vienen a darle con todos estos ejemplares de reparo de la ganadería. Saludando a cada uno de estos grandes. Bueno, compañeros, muy amable. Y ahora le vamos a dar a usted a conocer cuáles son los toros que van a montar, cuáles son los jinetes, quién con quién, quién contra quién, el día de hoy, en esta bonita tarde del tercer día de fiesta de la Revolución, edición 2018. El primer toro se llama Aeroméxico, viene con pretal de grapa y de nueva cuenta como aquello de la suerte, viene a montar con el Trejo de Llega Colima. En la monta número 2 viene el Ferrari, se llama el toro con palos, la hormiguita. En la monta 5 talayense se llama el toro y el jinete José Francisco. Nosotros los jinetes no te pedimos imposibles, simplemente te imploramos que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres vivamos el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen, cuando las manos ya no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, cuando la gente, los ganaderos y la música callen, y tú nos llames contigo, Señor, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, Señor, nos digas, dale puertas, fuera gente, fuera capas, vengan los cabezales, mis valientes, tu monta la he dado por buena, amén, el aplauso bonito se llena de la banda. A otro que se siente más. Y también aparece el señor Manuel Morán, reconocido internacionalmente. Nos vamos a la monta. Tony Trejo, nos tienes en ascuas. Tony Trejo, nos tienes en espera. Tony Trejo, nos tienes rascándonos la cabeza y alguno que otro también con la mano de la mandíbula. Vamos, Tony, tú puedes. Rápido y tendido. ¡Cuenta! Se viene gigantesco de 800 kilos para Tony Trejo de Colima. En ascuas, Tony Trejo nos tienes en espera, Tony Trejo nos tienes rascándonos la cabeza y alguno que otro también con la mano y la mandíbula. Vamos, Tony, tú puedes. Cajón y estos en un 2x3 se avientan, pero yo creo que sanamente una canción de emoción. Las paredes, los precios. Ahora, el gordizano que de repente dice que no le cuadra, aunque muchachos desesperada porque dice que se encuentra totalmente alineado.
aunque desesperada porque él se encuentra totalmente alineado. Les tomé cuatro malos que aprovecho, cuenta, y ahí está el momento del disparo. Apinta lo macizo, mi querido Tavares, en la monta 3. Recortado, a pocos pasos, a pocos metros del cajón. Vamos a continuar mañana en los... A quien le auguramos una gran suerte en los lomos de este ejemplar en el viaje de muy pequeños. Vamos, que se quiera alcanzarnos a ver en la parte baja de la puerta de este cajón que el toro se encuentra atiratado. Ejecutando el segundo de Espinosa Paz versión Yaquis. Y vamos a ver a qué horas. Vamos a ver con mucho cuidado, señor juez, se muy bien perfectamente. Para que se macice, ¿no? Uno de ocho, si nos cae uno de ocho. Muy bien, para que también el toro repare porque pues anda ya medio mal. Con mucho cariño, hoy es su día. Hoy presentaron recibimiento desde Mañanitas y son los que de hoy. Y que se preparan la siguiente monta, el tal de Grafa. Porque luego viene Cruz Pineda para el patrullero.
todos, señoras y señores. Mañana, ¡fuera! Y ahí está este barroso maravilloso, vuelterito sensacional para un jinete que tiene más de Doña Grande. ¡Lo supo ni cómo ni a qué horas! Alejandro García, 400. Lamentablemente una golpe que le propinara un toro hace un tiempo lo dejó imposibilitado de la vista.
vamos a agarrar y lo podemos poner como bonsai. Y atendiendo la mano con el reverendo.